A casi 3 años de la pandemia por la COVID-19, los sectores continúan viéndose afectados. Un 92% de las empresas están sufriendo alzas en el costo del transporte marítimo, aéreo y el terrestre, dicen gremiales empresariales, pues han reportado aumentos en los fletes entre un 200 a 500% en el traslado de mercaderías. Para diciembre estamos viendo fletes de 17.000, 18.000. Y para enero tenemos cotizaciones hasta de $16,000, ¿verdad? $16,500. Aparentemente, pues sí hay un respiro. Para ponerles un ejemplo, pasamos de 2019 pagar $4,000 por un contenedor de 40 pies, a 2021 llegar a pagar $20,000, $21,000 en los meses de septiembre y octubre. Hemos pasado de pagar tarifas de carga aérea en el 2019 de $7, $8 por kilo, a tarifas de $16 a $20 por kilo en el año 2021. Manifiestan que actualmente se tiene una inflación histórica tras el impacto de la pandemia, misma que se ha traducido en afectaciones para el sector logístico y que compromete el comercio del país. Sin duda, todo esto está impactando el costo y va a tener tarde o temprano, o ya lo está teniendo, un impacto en el consumidor final, y lo estamos viendo en el incremento de la inflación, ¿verdad? Que ya está alcanzando por arriba del 5%, un dato histórico para El Salvador. Hay que recordar que siempre hemos mantenido en los últimos años una inflación que ronda entre 1 y menos 1 prácticamente, ¿verdad? Entonces esto está impactando a los hogares. Explicaron que los productos que se ven mayormente comprometidos en sus precios son los provenientes de China. Todos los productos derivados de las resinas van a verse muy afectados en desabastecimiento y incremento de precios. Por ejemplo, plásticos. Toda la industria plástica se está viendo bastante afectada por el abastecimiento de su principal materia prima. Todos los componentes que llevan chips se están viendo afectados, principalmente el sector automovilístico. Productos electrónicos, ¿verdad? Es un producto muy fuerte, ¿verdad? Desde China. Esperan que la situación se estabilice en el 2023. Expertos en logística señalan que vamos a tener un año 2022 muy parecido al año actual, es decir, que las condiciones que habían suscitado, digamos, esta crisis aún no han sido resueltas y por lo tanto pues se espera que tengamos un año parecido. La Cámara de Comercio dice que ha entregado algunas propuestas temporales al Ejecutivo que ayudarán a paliar la situación. Crear una línea rotativa para el financiamiento del abastecimiento de las empresas, que va bien de la mano con el tema del mayor requerimiento de capital que están teniendo que sufrir en estos momentos las empresas. Además, otros elementos como eliminar temporalmente la obligación de la retención del 5% del impuesto sobre la renta aplicado a los servicios de transporte nacional, y además otras medidas administrativas que pues pudiera implementar aduanas. Mientras tanto, a los miembros de las gremiales aconsejan buscar proveedores en todo el mundo, crear planes de negocios y abastecimiento para 6 meses, innovar en materias primas y adoptar nuevas tecnologías digitales. Con imágenes de Brian Rivera para El Noticiero, Wendy Valladares.